tal, queridos hermanos? Nuevamente los recibo para acompañar a Jesús en su camino al Calvario. Hoy es viernes, día penitencial por excelencia. Ojalá y no solamente sigamos a Jesús con la oración del Vía Crucis, sino que lo acompañemos también a través de todos los hermanos que sufren y que ofrezcamos también por ellos y por nosotros mismos algún sacrificio que nos ayude a purificar nuestra vida. Décima estación. Jesús despojado de sus vestidos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Del Evangelio de San Juan. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada uno de los soldados, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En este momento Jesús muestra con toda su crudeza lo que significa amar al Padre. Despojado de todo, especialmente de su dignidad de hombre, queda desnudo a la vista de toda la multitud. Muestra su cuerpo a Dios, el cuerpo del hombre que carga con todo el pecado de la humanidad y que le grita con su cuerpo todo llegado: Padre, mírame, sí te amo. El hombre que creaste sí te ama. Padre, sí hay gente como yo que está dispuesta a obedecerte hasta las últimas consecuencias. Este cuerpo desnudo del Hijo cumple la voluntad del Padre en cada llaga, en cada estremecimiento de dolor, en cada músculo desgarrado, en cada reguero de sangre que corre, en todo el cansancio de sus brazos, en los cardenales de su rostro y espalda, en el terrible dolor de las sienes coronada de espinas. Este cuerpo cumple la voluntad del Padre cuando se despoja de sus vestidos y es tratado como un objeto, cuando encierra en sí el inmenso dolor de la humanidad profanada. Ver el cuerpo desnudo de Cristo debe ser una invitación para cada uno de nosotros a responder con generosidad a su llamado, para obedecer a su amado Padre. Cada uno de nosotros debe también gritarle desde su corazón: Padre, te amo, no importa lo que tenga que sufrir por ti. Padre, estoy dispuesto a obedecerte, aunque esto me cueste mi trabajo, me cueste un problema con mi padre o con mi hijo, aunque esto me cueste perder la honra, aunque me cueste la misma vida. Permite que el mundo te desnude para que tu cuerpo grite también al Padre: yo sí te amo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Que por el amor de Jesucristo y la intercesión de su bienaventurada Madre Santísima, seamos llevados a gozar de la gloria eterna. Amén. Señor, te pedimos por nuestros hermanos enfermos, para que seas tú mismo quien los visite y les dé la salud. Y mientras les das lo que es mejor para ellos, te pedimos que los consueles y fortalezcas. Dale, Señor, tu gracia y tu amor.